Emilio pasó toda la noche pensando en don Braulio, en la visita del capataz y en la promesa que se había hecho a sí mismo de que la muerte de Tomás no quedaría impune. Había ido a decirle en su cara que conocía su crimen y que se lo recordaría con su presencia constantemente, pero no sabía qué más hacer hasta que don Braulio moviera ficha, y ya lo había movido, lo estaba buscando. Le pareció muy lógico que don Braulio se defendiera de su ataque, pero sintió miedo, pues él era un hombre de paz, que no tenía costumbre de contiendas ni disputas, pero después de pensar en ello largamente, decidió seguir adelante, a pesar de todas las consecuencias que aquella decisión le pudiera acarrear, pues no estaba dispuesto a vivir el resto de su vida con un cargo de conciencia que no era suyo. Pero comprendió que don Braulio no debía de adivinar en ningún momento que tenía miedo, sino su presencia ya no causaría ninguna inquietud en él. Así que a la mañana siguiente se levantó muy temprano y fue a una centralita de teléfonos para llamarlo. Tenía su número porque se lo había dado Tomás para que pudiera localizar a su hija cuando tuviera que hablar con ella. ¿Diga? Contestó don Braulio enseguida, ya que el único teléfono que había en la casa estaba en su despacho. Dime tú, ayer mandaste a un hombre a buscarme. Querías hablar de negocios conmigo, ¿no? Eso me dijeron en la pensión. ¿Cómo sabe mi número de teléfono? Pregúntate más bien qué es lo que no sé de ti. Soy tu conciencia, ya te lo dije. Está bien, acabemos con esto de una vez. ¿Cuánto quieres? No puedes comprarme, no quiero tu dinero. ¿Entonces qué demonios quieres? Quiero que te entregues, que reconozcas tu crimen. Te estoy dando la oportunidad de hacerlo dignamente, de quedar como un caballero dentro de lo posible, en vez de tener que esperar escondido en tu casa, tembloroso y asustado, el día en que la justicia llame a tu puerta para sacarte esposado delante de todo el mundo. No tienes pruebas de nada de lo que estás diciendo. ¡Estás loco! ¡Que aplastaré! Tú sabes que sí las tengo. Si no las tuviera, ¿para qué iba a ir a decirte en tu cara lo que sé? ¿Para qué iba a presentarme en tus lugares de reunión o a esperarte en la puerta de tu casa? Ya has visto que no quiero tu dinero. Por eso te digo, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Ya te lo he dicho, soy la voz de tu conciencia y quiero que te entregues. O el día menos pensado tu conciencia despertará y contará todo lo que sabe sobre ti. Cuando salió de la centralita, se dirigió a una herrería que estaba varias calles más abajo, la cual había visto varias veces cuando iba hacia la pensión. No tardó en llegar. Buenos días. Muy buenas. Le contestó el herrero, un hombre calvo y muy corpulento, que llevaba un grueso mandil de cuero por encima de la ropa. Quería hacerme una coraza. ¿Cuánto tardaría usted en hacer eso? ¿Una coraza? ¿Para qué quiere usted una cosa así? Para practicar esgrima. Pues sí, se la podría hacer para mañana. De acuerdo. Y si quiere le puedo hacer un casco también. Sí, hombre. Y si tiene usted una lanza y caballo flacucho por ahí, ya me llevo el equipo completo. Pues un caballo no, señor. Pero un burro sí que tengo, si le sirve. No, gracias. Con la coraza bastará. Pues déjeme que le tome la medida y mañana la tendrá lista. ¿Y sabe usted dónde puedo encontrar a alguien que necesite trabajar? Ah, claro, que todo caballero necesita un escudero. Pues en la calle de atrás tiene usted una taberna. Los que estén ahí a estas horas es que están desocupados. Muchas gracias. Qué chistoso el hombre. Dio la vuelta a la esquina y caminó hacia la taberna indicada. Allí había varios hombres jugando a las cartas y unos cuantos chavales que paseaban de un lado a otro de la puerta y charlaban entre sí, mirando con recelo hacia el interior, como quien ya no es niño, pero aún duda en comportarse como hombre. Emilio se acercó a uno de ellos. Era un muchacho de 16 años, delgadito, con el pelo rizado y expresión inteligente. ¿Te interesa trabajar unos días, chaval? ¿En qué? Emilio lo apartó un poco de los demás y entonces explicó. Verás, voy a estar unos días en Sevilla porque debo de hacer unos negocios. Pero hay gente por ahí que no me quiere bien. Ayer tuve una discusión muy desagradable con un tipo y tengo razones para creer que pueda atentar contra mí. Así que el trabajo consiste en que tú me sigas a donde vaya, pero sin darte a notar, de lejos. Y si ves que alguien intenta hacerme algo, salgas corriendo a avisar a la Guardia Civil o a pedir socorro, pero sin meterte en nada. No habrá peligro para ti. Ah, parece sencillo. Sí, es sencillo. Pero tienes que tener en cuenta una cosa.
Yo te daré un poco de dinero al finalizar el día de hoy, para demostrarte que soy serio. Pero a partir de mañana cobrarás a la semana. Si a mí me matan, tú te quedas sin cobrar. Así que estate atento. Sí, sí, estaré atento. Yo también soy serio. Bien, ¿cómo te llamas? Me llamo Paco. De acuerdo, Paco. Pues vamos allá. Tú sígueme de lejos y atento. Recuérdalo. El resto del día, Emilio lo ocupó en dar vueltas para arriba y para abajo, solo para comprobar cómo trabajaba su joven guardaespaldas. Y lo hacía muy bien. Con las manos en los bolsillos, seguía a Emilio a buena distancia. Y cuando él entraba en algún sitio o se paraba en algún parque, Paco sacaba un cigarrillo de su bolsillo y se ponía a fumar distraídamente, apoyado en la pared, como adolescente que piensa en sus cosas. Pero mirando a Emilio de soslayo, no le quitaba la vista de encima ni un momento y reanudaba la marcha sin distraerse cuando él seguía. Don Braulio, a su vez, cuando colgó el teléfono, salió del despacho furioso a la vez que gritaba. ¡Lucía! ¿Sí? ¿Dónde está Sebastián? En las cuadras. ¿Qué hace ese imbécil metido en las cuadras todo el día? No sé, señor. Voy a buscarlo inmediatamente. Sí, señor. 5 minutos después, apareció Sebastián. ¿Qué pasa? Ese tipo me ha llamado amenazándome. Pues usted irá, don Braulio. Hay que quitarlo de en medio, nos guste o no nos guste. ¿No sería más prudente ofrecerle primero...? No, ya se lo he ofrecido yo y no quiere dinero. ¿Entonces qué quiere? Quiere que me entregue. ¿Que se entregue? ¿Para qué? No lo sé, no lo entiendo. Si hubiera querido dinero, se lo entendería, pero esto es algo personal, está claro. Pero yo no conozco a ese hombre de nada, ¡de nada! ¿Qué puede tener ese tipo en contra mía? No lo entiendo. A lo mejor debería ofrecerle más dinero. No, le he preguntado que cuánto quería. No le he mencionado cantidad alguna. No quiere dinero, ya te lo he dicho. Pues deberíamos seguir intentando averiguar quién puede ser, ¿no? No, ya no queda tiempo para eso. ¿Y si habla antes? La muerte de Tomás y de Consuelo ya no tiene un remedio. Así que ¿para qué permitir que haya el más mínimo atisbo de duda sobre mi persona? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Me tendrás que ayudar tú? ¿Yo? Don Braulio, yo no quisiera verme involucrado en algo así, compréndalo. Escucha, Sebastián. Tú ya estás involucrado en esto desde que llevaste aquel recado a Tomás. Acuérdate, ladrón y encubridor pecan por igual. Así que no te pongas remilgos ahora. Te recompensé muy bien por aquel recado y te recompensaré también por esto. ¿O es que me he portado mal contigo? No. Pues entonces, yo solo no puedo hacerlo. Podría fallar y sería peor. Y tampoco quiero meter a nadie más en este asunto. ¿Me vas a ayudar o no? De acuerdo. Pues claro, hombre, no te arrepentirás. Pero... ¿cómo vamos a hacerlo? Estas cosas no son tan fáciles. Por eso te estoy pidiendo ayuda. Si fuera fácil, lo haría yo solo. Si usted dirá. ¿No dices tú que está en la pensión La Rosa? Sí. Pues tendremos que rondar por allí de noche. Y si hay suerte y lo vemos, apuñalarlo. Y quitarle la cartera, el reloj, todo lo que lleve encima, para que parezca un robo. ¿Y si nos ve alguien? Nos pondremos unas gorras y una bufanda tapándonos el rostro. Llevaremos ropa que no usemos habitualmente. Cuando lo veamos, nos taparemos muy bien la cara con la bufanda, nos acercaremos rápidamente y mientras tú lo sujetas por detrás, yo usaré el cuchillo. Desgraciadamente ya tengo experiencia. Será cuestión de segundos. Y si nos ve alguien, no podrá reconocernos. ¿Y si no sale de noche? Tendremos que pensar en otra cosa. Pero de momento intentémoslo así. Al fin y al cabo, ahora se hace de noche a las 7 de la tarde. ¿Cuándo quiere hacerlo? Probaremos mañana. Por lo menos veremos el panorama. De acuerdo. Murmuró Sebastián tristemente y salió.